Shalom, shalom, Javerim Bejaverot. Bienvenidos a Ecos de la Torá. Continuemos explorando las profundidades de la Parashá Bereshit. Y ya nos encontramos en el eco número 5. Y de esta forma entramos al capítulo 4 de Bereshit. Este capítulo marca el comienzo de la historia humana después de la expulsión de Adán y Eva en el Jardín del Edén. Se enfoca principalmente en la historia de sus primeros dos hijos, Caín y Abel, y el primer acto de asesinato en la historia de la humanidad. Este capítulo resalta las consecuencias del pecado en la vida familiar y social, mostrándonos cómo el pecado de los padres se transmite a las siguientes generaciones, afectando las relaciones humanas más básicas. Caín, al ser consumido por la envidia hacia su hermano Abel, comete un fratricidio, lo que pone de manifiesto la escalada del mal que comenzó con la desobediencia en el Edén. Finalmente, el capítulo cierra con la expansión de la familia humana y el desarrollo de la civilización. Después de ser castigado por Elohim, Caín se convierte en un errante y vemos entonces la introducción de figuras como Enoch, descendiente de Caín, quien establece ciudades y desarrolla la cultura humana. Este capítulo muestra tanto el crecimiento de la humanidad como los efectos persistentes del pecado. Al mismo tiempo, introduce la línea de Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, como la semilla a través de la cual continuaría el linaje que sería crucial en el plan redentor de Elohim. Entremos pues a analizar algunos versículos. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Y el hombre había conocido a Eva, su mujer, y ella había concebido y dado a luz a Caín, y había dicho: he adquirido varón con Hashem, y había vuelto a dar a luz al hermano Hebel, y Hebel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. La gramática del texto hebreo, dice el doctor Ketriel, da un indicio claro de que Eva ya había dado a luz anteriormente. La pregunta es, ¿cuándo? Rashi dice que fue antes de la caída en el pecado. Otros dicen que fue después. El Midrash, Bereshit Rabá y Rashi enseñan que Eva dio a luz a 5 hijos el día de su creación: Caín con su hermana melliza y Hebel con 2 hermanas mellizas. Tanto Caín como Hebel se casaron con sus hermanas mellizas. Si nacieron antes de la caída en el pecado, todos los hijos tendrían que haber participado en la comida del fruto prohibido, porque tanto el comportamiento de Caín como la muerte de Hebel muestran que eran seres caídos, afectados por el pecado. Rashi enseña que los hombres pecaron el mismo día en que fueron creados. Otra interpretación sería que la caída en pecado haya sido después de un tiempo. Pasemos ahora al capítulo 4, versículo 4. También Hebel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y Hashem miró con agrado a Hebel y a su ofrenda. Según el Midrash, Hebel ofreció generosamente lo mejor que poseía: corderos que nunca habían esquilado o trabajado y que no tenían defectos. Según el Midrash, los sacrificios de Caín y Hebel fueron dados el 14 de Nisan, de Aviv, el mismo día en el que el sacrificio de Pesa, Pascua, iba a ser ofrecido más adelante. El Eterno miró con agrado a Hebel en primer lugar, y luego a su ofrenda.
vio la actitud de su corazón de amor, entrega y fe. Y esa actitud fue recompensada con la manifestación de su agrado. El Midrash Lekab Tov cuenta que cayó fuego del cielo y consumió su sacrificio. Capítulo 4, versículo 7. He aquí que si mejora serás aprobado, y si no, el pecado en la puerta te acecha y siempre te estará tentando y tú puedes dominarlo. Rashi entiende la palabra puerta como el momento de la muerte, cuando el hombre entra en la tumba. El pecado se refiere al yeser hará, la carne dentro del hombre. El hombre debe dominar ese instinto maligno. Por medio del arrepentimiento y la gracia del Eterno podrá dominarlo. El que no se arrepiente de sus malas obras será dominado por su pecado. La luz que creamos al cumplir una misma sube hasta Elohim y trae nuevamente hacia nosotros la luz divina, abundancia y bendición. ¿Cuán grande es la fuerza de la inclinación al mal? Por cuanto un pecado lleva a otro pecado, y cuando la persona comete un pecado, atrae impureza sobre sí misma y le da la fuerza al Sitra Hará, a las fuerzas del mal, para que se pegue a ella, y la clipa, es decir, la cáscara del mal, la cubre y la convence para seguir cometiendo transgresiones aún más graves. Y por eso es que luego la persona continúa cometiendo otros pecados, porque la fuerza del mal la arrastra a cometer faltas aún más graves, y que Elohim no lo permita. Así la persona termina cayendo en las garras de las fuerzas del mal, señala la Torá David. Ahora bien, debemos aprender de Caín que hay que agradecer a Elohim por el bien que nos concede y hacerlo con todo el corazón. Y no es suficiente con agradecer, sino que debemos realizar un acto, agradecer y alabar y no ser perezosos. Y cuando la persona va, por ejemplo, a la sinagoga para agradecer, que no vaya a hacer que termine pecando, que Elohim no lo permita, y que no se ponga a conversar, sino que estudie y ore con intención y concentración, y que le agradezca a Elohim por todo el bien que recibió. Y de la historia de Caín, también debemos aprender a no ser obstinados, sino más bien a aprender de cada cosa y de cada persona. Cuando la persona no se esfuerza en obtener logros espirituales, sino que espera que todo el trabajo lo hagan desde arriba, entonces puede llegar a caer más bajo, a lo más bajo, hasta el punto de asesinar y de ser insolente con el Creador. La inclinación al mal es una especialista en trampas, y sin musar ética, uno no puede enfrentarse, y se puede comparar la manera de actuar de la inclinación al mal con un gato que quiere atrapar a una paloma. El gato permanece quieto en su posición sin hacer ningún ruido hasta que la paloma se le acerca y entonces se abalanza sobre ella. De la misma manera, la inclinación al mal observa al hombre en silencio y espera el momento adecuado para arrojarse sobre él y hacerlo caer. Y por eso es necesario tener mucho cuidado, señala la Torá David. Preguntamos entonces, ¿cómo reacciona usted cuando alguien le sugiere que ha hecho algo malo? ¿Actúa usted para corregir el error o niega que necesite corrección? Después de que el sacrificio de Caín fue rechazado por Elohim, le dio la oportunidad de corregirlo e intentarlo de nuevo.
Incluso Elohim lo animó para que lo hiciera, pero Caín se negó, y el resto de su vida es un ejemplo sorprendente de lo que le sucede a aquellos que se niegan a admitir sus errores. La próxima vez que alguien le sugiera que usted está errando, échese un vistazo sincero y elija el camino de Elohim en lugar del de Caín. Capítulo 4, versículo 8. Caín le dijo a su hermano Abel. Entonces, cuando estuvieron en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Finalmente, el pensamiento malvado de Caín da fruto y asesina a su hermano tras un intercambio verbal. Flavio Josefo narra que Caín era malvado en todas las cosas, además de codicioso, en tanto que Hebel era un varón de justicia. Los sabios judíos ofrecen algunas respuestas sobre las motivaciones o intereses que llevaron a Caín a asesinar alevosamente a su hermano. Ellos dicen que Caín provoca una discusión con su hermano sobre la cuestión del reparto de sus derechos y privilegios respectivos. Al ser ellos de los primeros pobladores del mundo, planeaban dividírselo. Sigamos la opinión del Midrash, que dice así: como Caín estaba excesivamente pegado a la tierra, sugiere a Hebel la siguiente propuesta: toma todo lo móvil, en tanto yo me quedo con la tierra misma. Tan pronto como Hebel acepta esta división, Caín exclama: vete de mi propiedad, estás pisando mi suelo. Hebel replica: tú quítate la ropa de piel de animal que vistes, porque todos los animales son míos. Los Midrashim comentan que existieron otras provocaciones de Caín para con Hebel, hasta que logra asesinarlo. El Zohar de Rabí Eleazar destaca lo siguiente: cuando la serpiente le inyectó a Java el veneno de la impureza, ella la absorbió. La mujer quedó contaminada. Al ser fecundada por Adán, concibió y dio a luz a dos hijos. Uno procedía del lado de la impureza y el otro del lado de Adán. Así pues, Abel, fue hecho a imagen del mundo superior y Caín a imagen del mundo inferior. Por esta razón, sus caminos se separaron. Caín, hijo de espíritus impuros, hijo de la serpiente maligna y perversa, se convirtió él mismo en un asesino y en el genuino tutelar de todos los lugares donde mora la impureza, en el padre de todos los espíritus y demonios del mal, señala el Zohar. En uno de los registros neotestamentarios encontramos una respuesta o más bien una referencia que complementa lo antes dicho. Lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 12. Ahí dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Elohim practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Elohim. En esto se reconocen los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Elohim, tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín,
que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entremos ahora al capítulo 4, versículo 9. Hashem le preguntó a Caín, ¿dónde está Hebel, tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Le preguntó Hashem a Caín, capítulo 4, versículo 10. ¿Qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. También el pasuk debería traducir las sangres claman, pues la palabra hebrea del pasuk es deme, plural de sangres. Es en alusión a la descendencia o hijos que Hebel no podrá dejar. El texto hebreo dice las sangres de tu hermano, en plural. Rashi dice que es porque hace alusión a todos aquellos hijos de Hebel que no tuvieron la oportunidad de engendrar. Sin embargo, el Talmud dice que se refiere a varias heridas que Caín le dio porque no sabía por dónde saldría su alma. Capítulo 4, versículo 15. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Los hajamim, los sabios, ofrecen varias explicaciones sobre qué tipo de señal Hashem puso sobre Caín, que se convirtió en leproso, una propuesta, que Hashem le dio un perro guardián, otra propuesta, que un cuerno creció en la frente, o que tenía una letra del nombre sagrado grabada en su frente. Rashi entiende que una letra del nombre fue grabada entonces en la frente. Capítulo 4, versículo 17. Caín conoció, cohabitó con su mujer, que concibió y dio a luz a Hanok. Caín construyó una ciudad y llamó a la ciudad en memoria de su hijo Hanok, Enoch. Caín pensaba que moriría sin dejar descendencia a causa de la maldición que pesaba sobre él. Pero cuando hubo engendrado a Hanok, se vio obligado a construirle un porvenir. Caín se había convertido en un nómada, a quien le eran ajenas la tierra y la agricultura. Además, había perdido el contacto con el Eterno y con los hombres. ¿Qué le esperaba entonces? No le quedaba más que su propia persona, con sus facultades y sus recursos intelectuales. Estos le impulsaron a edificar una ciudad. En efecto, la ciudad es la mejor demostración de las facultades mentales del hombre. En ella, los productos de la tierra son transformados y adaptados a las necesidades de sus habitantes. Reciben el sello de la inteligencia humana por medio del arte y de la industria. No obstante, marcado por su destino de criatura errante, Caín quiso que la ciudad llevara el nombre de su hijo para perpetuar de esa manera el recuerdo de sus descendientes. Sin embargo, la estirpe de Caín no sobreviviría al gran diluvio a excepción de Naamán, esposa de Noa. Capítulo 4, versículo 19. Lemec se casó con dos mujeres. El nombre de una fue Adá y el nombre de la segunda, Zilá. Lemec es un descendiente de Caín, y contado desde Adán, Lemec es la generación séptima. Rashi hace una referencia al Midrash y dice que antes del diluvio tenían la costumbre de tomar dos mujeres, una para tener hijos y la otra para tener relaciones sexuales. Adá sería la mujer en la cual tuvo hijos y Zilá la destinada para las relaciones sexuales.
capítulo 4, versículo 25. Adán cohabitó nuevamente con su mujer y ella dio a luz un hijo. Le puso el nombre de Set, porque Elohim le había destinado otro descendiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Desde el tiempo en que Caín mató a Abel, Adán se separó de su esposa, pero luego de 130 años, Adán volvió a sentirse atraído de deseos por Jabba, por lo que volvieron a unirse. Tuvo de ella un hijo al que llamó Set, que significa compensación o sustitución. El nombre Set está compuesto por las dos últimas letras del alfabeto hebreo, que son Shin y Tav. ¿Qué quiere decirnos esto? Que tras haber trastocado el orden del mundo por su pecado, Adán intenta restablecerlo emprendiendo el camino de regreso. Por eso llama a su hijo Set, hijo que engendró a imagen suya y a su semejanza, como veremos en el capítulo 5, versículo 3. Tales palabras indican también que los demás hijos no tenían plenamente la semejanza de Adán, pero Set reproducía sus cualidades de cuerpo y alma, así como las virtudes de su hermano asesinado, Abel. Set es un derivado de Shot, que significa poner, basar o establecer. Luego entonces, Adán pretende dar a entender que Set es el nuevo fundamento del mundo, en lugar de Abel. Capítulo 4, versículo 26. También Set le nació un hijo y lo llamó Enosh, humano. Desde entonces, invocar el nombre de Hashem se hizo algo profano. La Torá Katz traduce el del siguiente modo la parte final del pasaje. Entonces se comenzó a llamar a los ídolos con el nombre del Eterno. ¿Qué nos enseña este pasuk? Que los seres humanos empezaron a idolatrar los cuerpos celestiales rindiéndole honores como si fuese el mismo Creador. Desde entonces se comenzó a llamar a personas e ídolos bajo nombres divinos, convirtiéndolos en objetos de culto idólatra. La cita del Tanakh Kat al pie de la página dice lo siguiente: en esa época comenzó la idea entre algunos que el supremo creador, por su infinita elevación, estaba muy lejos del ser humano que habita en lo terrenal. Convenía entonces dirigir los ruegos a través de las fuerzas intermedias, los ángeles, astros, etc. Con el tiempo, esta idea fue transformándose en el paganismo, olvidándose completamente de Hashem. Ahora entramos al capítulo 5 de Bereshit. El capítulo 5 de Bereshit ofrece una genealogía detallada de los descendientes de Adán, desde él hasta Noah, Noé. Este capítulo es conocido como el libro de las generaciones de Adán y proporciona en él un registro de las líneas que se desarrollaron después de su creación, destacando la importancia de la descendencia humana en el plan divino. La genealogía sigue el linaje de Set, el tercer hijo de Adán, quien reemplaza a Abel como el portador del linaje justo y recto. La estructura del capítulo presenta una fórmula repetitiva para cada generación: la edad del patriarca cuando engendra un hijo, la cantidad de años que vivió después y su edad al morir. Lo que destaca la longevidad de los primeros seres humanos. Un aspecto central de este capítulo es la repetición constante de la frase "y murió",
subrayando la realidad de la muerte como una consecuencia del pecado de Adán en el jardín del Edén. Esta narrativa refleja la naturaleza mortal de la humanidad tras la caída, mostrando que, aunque los patriarcas tuvieron muchos años, la muerte era inevitable para todos ellos, cumpliéndose así el juicio pronunciado en Génesis capítulo 3. Sin embargo, el capítulo también presenta la figura de Enoch, quien ofrece una excepción a esta regla. Enoch es descrito como alguien que caminó con Elohim, y en lugar de morir, fue llevado por Elohim, como veremos en Bereshit 5:24. Este detalle es significativo porque sugiere una posibilidad de trascender la muerte mediante una relación íntima con el Creador, prefigurando temas de salvación y comunión divina. Finalmente, el capítulo concluye con la introducción de Noaj, Noé, quien será una figura clave en el siguiente gran evento bíblico, el diluvio, el Mabul. Su nacimiento es presentado con esperanza, ya que su padre, Lamec, declara que Noa traerá alivio y consuelo a la humanidad, lo que enseña el inicio de una nueva etapa en el plan redentor de Elohim para el mundo. Capítulo 5, versículo 2. Varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó Adán, el día en que fueron creados. El nombre Adán tiene relación con las palabras Adán, rojizo, Adamá, tierra, y Dan, sangre. Entonces, cuando el Mesías es llamado Hijo del Hombre, en hebreo, Ben Adán, significa que está tomando de la tierra y tiene carne y sangre por ser un descendiente físico del primer hombre, Adán. El Hijo del Hombre es un ser terrenal que tiene su origen en el cielo, como señala también la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 47, concluye el doctor Ketriel. Pasemos ahora al capítulo 5, versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo en su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Set no fue engendrado a semejanza de Elohim, sino a semejanza de su padre Adán. El padre de Adán es el mismo creador, por eso Adán fue creado a la imagen divina. Capítulo 5, versículo 22. Y Hanoc anduvo con Elohim 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Caminar con Elohim significa cumplir sus mandamientos. La forma sustantiva de la palabra hebrea, alak, caminar, es alahá, que significa el caminar. Alahá es un término técnico dentro del judaísmo que se refiere a las ordenanzas que las autoridades judías establecieron con el fin de poder poner en práctica los mandamientos de la Torá en cada situación de la vida judía. Capítulo 4, versículo 24. Y Hanoc anduvo con Elohim y desapareció porque Elohim lo tomó. Este arrebatamiento constituye una sombra profética sobre el arrebatamiento que van a experimentar los justos de la última generación cuando venga el Mashiach, como está escrito en Mateo capítulo 24, versículo 31, Lucas capítulo 17, versículo 34 al 36, y la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Ahora entramos al capítulo 6, y este capítulo en esta parashá
nos ocupa solo 8 versículos, del versículo 1 al versículo 8. El pasaje de Bereshit, de esta parashá, en el capítulo 6, versículo 1 al 8, marca una transición significativa en la narrativa bíblica, donde el creciente pecado y corrupción de la humanidad alcanza su punto culminante. Este texto presenta los eventos que preparan el terreno para el diluvio, un juicio divino a escala global. El capítulo comienza con una descripción de la proliferación de la humanidad sobre la tierra, señalando que los seres humanos comenzaron a aumentar en número, pero con ello también aumentó el pecado y la maldad. Una de las secciones más enigmáticas de este pasaje es la referencia a los hijos de Dios, Benei Elohim, y las hijas de los hombres, que han sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Según el texto, los hijos de Elohim tomaron esposa dentro de las hijas de los hombres, y de esta unión nacieron los Nefilim, seres descritos como hombres poderosos o gigantes. Aunque el significado exacto de estos términos ha sido debatido por muchos comentaristas, y sin embargo muchos comentaristas lo ven como un punto de inflexión en la narrativa, donde la corrupción y el desorden moral llegaron a niveles insostenibles. En Génesis capítulo 6, versículo 5, por ejemplo, se nos da un relato del estado moral de la humanidad. Dice el texto: vio el Señor que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Este versículo muestra la decadencia de la humanidad, cuyo pecado había llegado a un punto en el que ya no había posibilidad de redención mediante su propio esfuerzo. Elohim, al ver la maldad extendida por toda la tierra, decide que el juicio será necesario para restaurar el orden y la justicia. Finalmente, en el versículo 8 de este capítulo, encontramos un rayo de esperanza en la figura de Noé, Noa, quien halló gracia ante los ojos del Señor. A pesar de la maldad generalizada, Noa es presentado como un justo, alguien que mantenía una relación con Elohim y que sería un instrumento de salvación para la humanidad en medio del juicio. Este pasaje, por tanto, no solo introduce el juicio inminente del diluvio, sino que también destaca la misericordia divina al preservar una línea de esperanza a través de Noah, quien se convertiría en el protagonista de la restauración post-diluviana. Finalmente, con este capítulo 6, versículo 1 al 8, podemos hacernos una pregunta: ¿Elohim se arrepiente? Naturalmente no se está hablando de un arrepentimiento humano, sino de un sentimiento que invade a todo padre cuando ve a sus hijos tomando malas decisiones que le llevan a errar y consecuentemente a sufrir. Esto experimentó el Altísimo cuando miró a sus criaturas haciendo lo malo ante sus ojos. Pero la decisión estaba ya tomada. Era momento de reemplazar a la humanidad. La gente de esa época sería arrasada. La mayoría de los animales perecería también, como se explicará más adelante. Si bien las 10 generaciones irritaron al Creador, Él retrasó el Mabul, el diluvio, hasta la aparición de Noah. Mientras vivieran hombres justos como Hanok, Yered y Matusalem, Adonai no quiso castigar al mundo. Noah y su familia serían los continuadores de la especie humana. Noah agradó al Omnipotente. ¿Y por qué le agradó? Porque Noah corresponde
a la décima generación, contando a partir de Adán. El caso es que el décimo o diezmo es la parte sagrada a Elohim, pero esto será material para otra parasha. Continuaremos esta narrativa Bezra Hashem en la sección de Noah. Hasta aquí entonces el eco número 5 de la parasha Bereshit. Recuerda, únete a esta experiencia de aprendizaje y crecimiento espiritual suscribiéndote a nuestro canal si aún no lo has hecho, dejando tu like y participando de tus comentarios en nuestro estudio colectivo de la Torá. Recuerda compartir estos estudios con tus amigos, familiares y comunidades. Juntos podemos expandir nuestra comprensión de la Torá y fortalecer nuestro vínculo con nuestra herencia espiritual. Shalom.